Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Lamentablemente, en esta Jujuy y fundamentalmente en algunos municipios, todavía siguen existiendo estas prácticas prehistóricas, si se quieren, estas prácticas que vienen desde que el hombre todavía vivía en cavernas. Y esas son las prácticas de no escuchar, son las prácticas de no entender lo que es la democracia, son las prácticas de llevarse puestas las instituciones. Y Ciudad Perico es un ejemplo cabal de esto que le estoy diciendo, fundamentalmente en las gestiones de Rolando Pascual Ficoseco. ¿Por qué decimos esto? Porque hace mucho tiempo venimos viendo cómo en Perico las instituciones son absoluta y totalmente bastardeadas. Ficoseco es un hombre que cree en los unicatos, y los unicatos en la República Argentina, en el mundo, se terminaron hace rato. Por eso digo que son prácticas absolutamente prehistóricas. Ciudad Perico resolvió aprobar una ordenanza imponiendo este impuesto al combustible. Este delirio, este disparate que quieren imponer no solamente en Perico, sino en otras ciudades más. Una concejal entendió que esto era una aberración y presenta una ordenanza derogando esta que había sancionado el Consejo Deliberante. ¿El tema se debatió? No. ¿Se puso a consideración? No. ¿Se consultó a las cámaras de expendedores? ¿Se consultó a la comunidad de Perico? No. Encontraron la solución más fácil, y esto lo vamos a profundizar ahora, que fue suspenderla a la concejala Anaí Juárez por haber tenido la osadía de emitir una ordenanza derogando lo que había autorizado Rolando Pascual Ficoseco y sus concejales. Y cuando decimos sus concejales, metemos en el mismo paquete a los concejales de la Unión Cívica Radical. Recordemos que desde el 10 de diciembre del 2015, Rolando Pascual Ficoseco se autopercibe radical. Así que de esto vamos a charlar un ratito, porque le hemos invitado a Anaí Juárez. A ver, yo creo que esta es la razón, la vamos a preguntar a ella. 30 segundos y estamos con Anaí Juárez. Seguimos en esta sobremesa. Anaí, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Andrés. Desde ya agradecida de poder tener la posibilidad de estar en un medio tan importante como tu programa, ¿no? Y poder comentar lo que está sucediendo en Perico, que bien dabas una breve introducción y hay un trasfondo muy grande. Pero es volver a la época de las cavernas. No, y es ir en contra de las instituciones, en este caso. Claro. Y demostrar que un cuerpo colegiado, que un cuerpo que tendría que estar hoy debatiendo asuntos importantes para y por la gente, hoy está ocupado y preocupado por suspender a una concejal que es de la oposición. Y cabe aclarar que es una suspensión arbitraria, ilegítima. A ver, yo infiero, y es nada más que eso, que a usted la suspenden por decir no a la ordenanza que pone un nuevo impuesto a los combustibles. Es una interpretación. Y no solamente a la ordenanza que tiene disfrazado una tasa o un impuesto al combustible, sino también porque desde este sector, junto con Walter Cardoso, desde el 10 de diciembre, cuando asume el intendente Ficoseco y que tiene en el Consejo Deliberante sus cuatro concejales radicales y dos de vía, porque hoy son una sola sociedad, justamente este sector ha sido el único que ha dicho a la población, a los ciudadanos, las cosas que realmente estaban sucediendo. No por nada dicen no a una oficina anticorrupción que está se instaló. Está sin funcionar. La oficina anticorrupción fue eliminada por Rolando Pascual Ficoseco y por estos concejales. Cuando es una institución que quedó instalada con profesionales, con abogados capacitados y propuesto por estos mismos concejales radicales.
justa para el pueblo, para que el pueblo pueda tener también un control, en este caso, del Ejecutivo. Fue eliminada. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, cabe aclarar también, el tema de la feria mayorista. Desde este sector se dijo que ese convenio, se vio las irregularidades, se vino hablando de todo este tema que también ya lo vienen hablando ustedes en este programa y también lo hemos hablado en sesiones y está bastante instalado en Perico. Una irregularidad muy grande en el cual está también detrás Guillermo Genefes. Este sector fue el único que habló y pero que en el caso de la feria estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero y mucho perjuicio también para Perico. Otro de los ejemplos también. Nosotros estuvimos el año pasado, junto con Walter Cardoso, él estuvo en la Intendencia, yo en la Presidencia del Consejo, y las castraciones empezaron a ser gratuitas. Eso fue un paso muy grande como política pública para la gente que necesita. Vino Rolando Pascual Fico Seco, empezaron a cobrar las castraciones. Pero ¿qué había de trasfondo también? Creación de nuevos cargos, una dirección, coordinadores, y este sector salió a dar aviso a la bueno, gente. Ese es un tema para la Oficina Anticorrupción. Totalmente. Pero ¿qué era lo inmediato? Eliminarlo desde el principio. Volvemos al tema de la suspensión. Una suspensión que no tiene ningún tipo de motivo, porque hasta el día de hoy, Adrián, yo estoy sentada acá, no se me ha notificado desde el 7 de febrero, que es cuando se plantea esta cuestión en una sesión, no se me ha notificado del expediente. Se ha violentado un derecho constitucional que es el debido proceso. Derecho a defensa suyo. Derecho a defensa. Incluso, lo vamos a decir más sencillo, conocer cuál es la causa, el motivo. ¿Usted no sabe cuál es la causa? Hasta el día de hoy no. E incluso no se me ha notificado de la suspensión que fue el día jueves. Nuestro reglamento interno establece muy bien en sus artículos que hay 30 días desde que se plantea una cuestión de privilegios para resolver la cuestión en su totalidad. Pasaron 3 meses y medio. No, pero además, a ver, lo primero que hay que hacer es, se va a suspender al concejal fulano de tal por esta razón. Exacto. Y eso es lo que mi pregunta es, ¿cuál es la razón que está escrita en el expediente? Es la misma pregunta que tengo hasta el día de hoy yo, porque no conocemos el expediente. Entonces, puedo entender, Adrián, que esto se trata de reclamar, porque lo he reclamado en varias notas formalmente, reclamar que no se me dio el bloque parlamentario que corresponde por la lista que yo ingresé. Frente Justicialista, Unión por la Patria. Es decir, no tengo un bloque dentro del Consejo Deliberante. Reclamar 2 resoluciones que tienen que ver, obviamente, con personal que hace a la labor de cada uno. Reclamar que se me daba fuera de término los órdenes del día, la documentación, incluso llegaban a sesionar sin avisarle a este sector, a Walter Cardoso y a Anaí Juárez, que iban a sesionar. Reclamar, Adrián, que me cerraron la puerta en la cara un día que tenía labor parlamentaria y es... Esto está constatado por un medio de prensa de Perico que justo acudió ese día al Consejo y que el presidente del Consejo, por lo visto, dio órdenes de maltratar, en ese sentido, a una concejal que estaba yendo a cumplir sus funciones. Todo esto, yo he presentado 2 denuncias penales en el MPA, previo a que se plantee la cuestión de privilegio. Entonces, puedo entender que es una represalia, primero, por las denuncias que he realizado. Segundo, porque no les gusta el reclamo de lo que nos corresponde como concejales. Y tercero, por nuestro actuar en base a lo que ellos hacen a espaldas del pueblo. Pero acá, concejal, a ver, nada puede hacer el Consejo Deliberante en Ciudad Perico si no tiene el visto bueno o la orden directa de Rolando Pascual Fico Seco. Totalmente. Por el estilo, el unicato. Totalmente. 6 concejales que están a la orden del día de lo que dice Rolando Pascual Fico Seco es lo que hay en el Consejo Deliberante hoy. Por eso es que el intendente no es ajeno a esta situación que se ha dado. Sabemos muy bien que él está detrás de todo. Te comento, Adrián, hace 1 mes y 1 semana tuve una cirugía... una cuestión de salud,
por la cual yo he presentado incluso en el Consejo mis estudios médicos, he pedido la licencia para poder atravesar esta difícil situación, que la verdad que no se la deseo a nadie, y me negaron hasta la licencia médica, argumentando que a lo mejor hasta estaba falsificando la documentación. Tuve que ir un día antes de mi intervención, un poco más a llorar, que me den esa licencia. La licencia la aprueban una semana después de mi cirugía. Yo decido volver por eso, antes de que termine esa licencia médica al Consejo Deliberante, hago mi aparición el día lunes, el martes me presento en labor parlamentaria y el jueves asisto a sesión. Y suspensión. Viene la suspensión. Pero viene la suspensión posterior a lo que planteaste al principio. Presentamos un proyecto de derogación de esta tasa o impuesto al combustible. O sea, usted está pagando el precio de, lo pongo muy entre comillas, molestar a Ficoseco. Molestar a Ficoseco, porque es así, porque no le gusta el control, durante 20 años no le agradó, vuelve ahora, inicia el 10 de diciembre... y a través de sus concejales también nos hace llegar, y es lamentable porque eso es una inquietud que va en contra de la democracia, de que la oposición no hable, de que dos concejales... ¿Pero quién es oposición? ¿Con usted y Cardoso? Y Walter Cardoso. Somos la única oposición porque tenés dos concejales de vía disfrazados de oposición, sí, que hoy parece ser que Marco le dejó el partido a Rolly Ficoseco. Y los radicales. Y los radicales. Y Ficoseco se autopercibe radical. Se autopercibe radical. Y hoy los de vía se autoperciben radicales también. Dos concejales como Sergio Ríos y Miguel Farfán que están operando bajo las órdenes de este intendente. Nosotros entendemos muy bien, por eso es que sabemos que vamos a actuar en contra de esta decisión que es arbitraria, porque ¿cómo lo vamos a catalogar? Simplemente como una represión política que estamos teniendo en el Consejo Deliberante. Represión política. En estos tiempos, las mujeres están muy atentas y son muy celosas cada vez que se avasalla los derechos de las mujeres. En este caso, usted está sola, alguien se ha solidarizado con usted. ¿Qué ha pasado con esto? Esta mañana estuve presente en la legislatura, me acompañó también nuestro concejal Walter Cardoso. Agradecerles al bloque de diputadas que ni bien se enteraron de la situación, se comunicaron conmigo, también muchas que son parte de la red de concejalas del norte, que, no, de la son solamente, que no son solamente de un partido, no hay de todos. No son solamente de un partido, que les pareció, la verdad, repugnante, lo vamos a decir, este tipo de actuar. Y eso ha generado que me acerque a la legislatura esta mañana, a que planteemos de qué manera se puede avanzar. Ellos van a avanzar con un repudio también a través de la parte colegiada provincial. Y no solamente esto, Adrián, Andrés, ¿qué pasa? Se conoce mi situación y al sentarnos esta mañana con mujeres que están en política, que son representantes del pueblo, nos llegamos a enterar que sucede lo mismo en Monterrico, que está sucediendo lo mismo en La Quiaca, que está sucediendo lo mismo en Yuto. Es decir, ¿qué podemos pensar las mujeres que hoy representamos a nuestras localidades, no solamente en los consejos deliberantes, sino a nivel provincial también? ¿Qué podemos pensar de quiénes son las órdenes? Tenemos antecedentes. Por decisión de Gerardo Morales, echaron de la Cámara de Diputados a, en su momento, a Débora Juárez Orieta, a Alejandra Cejas. Entonces, o sea, venimos con antecedentes de esto. Y es el momento en el cual las mujeres también tenemos que hacernos oír. Porque es un ámbito hostil la política, justo para este género. Pero fuera de eso, yo sí agradezco porque me sentí acompañada desde el minuto uno de que se hayan manifestado, así también como el presidente del bloque de diputados, Rubén Rivarola, que hizo un comunicado esta mañana, la red de concejalas ya el fin de semana también hizo otro comunicado en repudio. Es decir, no estoy sola, sino que detrás tengo un partido que me sostiene y también la población de Perico,
que a través de los diferentes medios de comunicación y también de manera personal hicieron llegar su inquietud. ¿Por qué? Porque esto avasalla la democracia. Obviamente. Porque no le hace bien el hecho de que si alguien que representa a 80.000 habitantes y dice algo que está mal realizado recibe como castigo una suspensión, y aún, esto lo he planteado en la sesión, esperaron que yo regrese al Consejo Deliberante posterior a mi cirugía para suspenderme sin un debido proceso, sin un fundamento, solamente con la sola convicción de decir que no nos gusta que hables. ¿Qué le dijo el bloque del PJ? Yo me imagino la reunión, se debe haber sentado usted y alguna diputada, le debe haber dicho, Anaí, ¿por qué la suspendieron? ¿Y usted le dice? Totalmente, hasta el día de hoy no sabemos. ¿Pero cuál fue la respuesta de las diputadas? No, la respuesta automática de las diputadas fue, nosotros tenemos que actuar ante este tipo de ilegalidades y arbitrariedades. Porque no hay un motivo o un fundamento. Entonces entienden ellas, así como nosotros también, que se trata meramente de cuestiones políticas. ¿Va a ir a la justicia esto? Sí, nosotros también tenemos que agotar la vía administrativa dentro del Consejo Deliberante, pero no la puedo hacer porque hasta el día de hoy no me han notificado ni de mi suspensión, ni del expediente e incluso ni de mi licencia. A ver, ¿cuándo tiene que reunirse de vuelta el Consejo Deliberante? Mañana tienen labor parlamentaria. Sí. Vamos a ver si es que me notifican, porque con eso yo puedo presentar un recurso dentro del Consejo, para posterior acudir a la justicia ordinaria. Pero ¿sabes qué es lo llamativo? Se plantea esta cuestión el 7 de febrero sí. Y hasta el día de hoy ellos avanzaron con una suspensión, pero el acta de esa sesión ni siquiera está aprobado. Pero estamos a 3 meses. Estamos a 3 meses y más. Y más. Cuando usted le dice que no a la tasa vial, ¿es porque Fico Seco necesita tapar baches en la calle o baches financieros generados por su propia gestión? Baches financieros generados por él mismo, porque esto es real. Ellos han ingresado argumentando incluso un tema deficitario, sacaron a gente que estaba con planta permanente, con todos sus derechos adquiridos, que eso también han acudido a la justicia ordinaria y va a generar gastos para la municipalidad. Un costo enorme. Ingresó él gente nueva y aún más. Hoy la municipalidad tiene un déficit de más de 100 millones. ¿Mensual? Mensuales. Mensuales. Ahí está la tasa vial. Ahí está la tasa que se aprueba en una sesión, aprovechando que no estaba el concejal Walter Cardoso y yo estaba con el parte médico, sacando un expediente solamente con números, sin decir a qué se refiere, aprobaron el ingreso y desde ahí nosotros presentamos notas pidiendo qué se aprobó. Resulta ser que descubrimos que era esta tasa que le están imponiendo al periqueño, disfrazada con que les vamos a arreglar las calles. Sí, ahora yo le hago esta pregunta. Conociendo cómo se maneja Fico Seco, esta autocracia, que es el unicato que hay, ¿es posible que los concejales por sí hayan resuelto avanzar con esta ordenanza sin el guiño o la orden de Fico Seco? Es imposible. Es imposible. Acá hay unanimidad en cada una de las decisiones que ellos tomaron en el Consejo Deliberante, sea propuesta por el Consejo o sea propuesta desde el Ejecutivo. Es que yo creo que no hay propuestas del Consejo. Totalmente. Todo viene directamente del Ejecutivo. Y lo llamativo es que, y esto intentaron de pintar los funcionarios del intendente. Hace una semana llega un veto al Consejo Deliberante referido a esta ordenanza, la 1719, de 2 artículos, artículo 4 y artículo 11. Entonces intentaron venderle a la gente que el intendente vetó la ordenanza. No, pero vetó no dos es así, artículos. Vetó 2 artículos, es un veto parcial que se refieren exclusivamente al control que tiene que tener el Consejo sobre la operatividad de esa ordenanza. O sea, vamos a recaudar la plata que va a poner todos los periqueños cuando van a carga nafta y nadie me va a controlar. Y nadie me tiene que controlar. Así de sencillo. Pero por eso es que nosotros, y este sector sale a decir, el intendente recibió la ordenanza, dijo voy a vetar 2 artículos porque no quiero el control, pero la va a poner operativa. Y nunca se sentó
con los dueños de las expendedoras de combustible. A ver, ¿nunca se sentó con el sector productivo de Perico que lo va a tener que comprar? Nunca se sentó con nadie, nunca hubo un debate real en el Consejo Deliberante. ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿Hay alguna estimación? ¿Cuánto puede llegar a recaudar Ficoseco con esta tasa? Y aproximadamente un promedio de 20 millones. 20 millones sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Esto me hace acordar a algo. Usted tiene mejor memoria que yo. Cuando Ficoseco termina su mandato, ¿sí? Me acuerdo que tenía cargo definitivo del Tribunal de Cuentas por una plata que se le había extraviado. ¿Usted se acuerda cuánto era esa plata? El monto exacto no. Pero era más o menos 800 millones, ¿no? Que hoy serían... Ni hablar. Bueno, pero a cualquiera se le pierden 800 millones. Se puede olvidar de eso. Se puede olvidar de eso. Anaí, entonces esta semana usted va a exigir que se le entreguen la documentación que acredita por qué se la suspendió. Totalmente, porque si no, están imposibilitando que yo pueda agotar todas las vías administrativas en el Consejo. Y creo que es el momento de reflejar como autoridades, como representante parlamentaria, legisladora, lo que está sucediendo en Perico. Porque hoy hay un intendente y 6 concejales que quieren silenciar una banca durante 60 días. Escuché por ahí, argumentaron en algunos medios de comunicación, algún tipo de indisciplina. Pero una indisciplina es reclamar lo que nos corresponde primero a nosotros como legisladores y reclamar y defender lo de la gente. Por lo que usted está diciendo, sumamos la suspensión, sumamos la ordenanza tributaria, no me resultaría descabellado que alguna diputada presente en la legislatura provincial un pedido de intervenciones. Porque yo creo que las condiciones están dadas para intervenir en el municipio de Perico. Totalmente, y veremos lo que hace la legislatura. Yo, la verdad, vuelvo a decir, no esperaba a lo mejor este tipo de apoyo, pero se dio y creo que es el momento justo, porque te vuelvo a repetir, Andrés, esto surge en Perico, pero en otras localidades se está también replicando. Se está replicando. ¿Sabe qué pasa? Que si no se ordena de una manera contundente y decir, señores, la autocracia en Jujuy no van, estos ejemplos se van a seguir reproduciendo, porque es, la ley de que cada uno haga lo que quiera, y hay instituciones, hay procesos, hay normas que hay que respetar, porque eso se trata la democracia. Bueno, y está pasando en el Consejo Deliberante en Perico, que está totalmente desprestigiado por el actuar de estos 6 concejales, radicales y vía, todos juntos, en la cual hoy son una escribanía. Y no me más. Voy a ir muy lejos. En la sesión de este jueves, cuando deciden suspenderme, ingresan sobre tablas bases y condiciones para la construcción del Consejo Deliberante. Este sector no está en contra de que se construya y tengamos un edificio propio, pero sí queremos control. Claro, y dígame dónde vamos a sacar la plata, que la plata la van a mezclar. Exactamente. Entonces, hoy está pasando esto en Perico, pero estos concejales no actúan solos. Es decir, no el Consejo decidió solo. Es el intendente Ficoseco el que baja las órdenes. Es él el que realmente intenta muchas veces lavarse las manos, como por ejemplo enviando este veto y queriendo mentirle a la gente que esa ordenanza no está vigente. Pero ¿sabe qué? Cuando vayan a cargar combustible se van a dar cuenta que está vigente. Anaí, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Y bueno, seguramente vamos a tener la posibilidad en otro momento de seguir conversando. Seguramente, también. Seguramente. Gracias. Es la involución en su manifestación más brutal. Y cuando digo involución, me refiero a llevarse puestas las instituciones, me refiero a no escuchar al Consejo Deliberante, me refiero a mentirle a la sociedad. Bueno, ese es el común denominador en Ciudad Perico bajo la gestión de Rolando Pascual Ficoseco, por estas horas autopercibido radical. Pero Perico no termina acá, ¿eh?
Perico está la feria, la señora Juárez recién hizo una referencia a eso. Y de la feria también nos vamos a ocupar. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala hoy.